No puede moverse. Eso significa que lleva mucho, mucho tiempo en la cama, ¿eh? Ni siquiera se acuerda de quién es. Ni cómo ha llegado hasta aquí. Vale, se llama Mía. Y no hay nadie. Un hospital y parece que está totalmente vacío. ¿Dónde está la cura? Vale, ya sabemos. Bueno, al principio ya vimos que había algo relacionado con células, así que tiene que ser algún tipo de enfermedad. Y se acaba de despertar en un hospital. Como haya zombies, esto es igual que el primer capítulo de The Walking Dead. Es exactamente igual. ¿Este es el niño que hemos visto al principio? Ya empezamos con los fantasmas y las cosas raras. Pues no sé dónde está todo el mundo. Ahí vemos una camilla que no sé por qué tiene esa especie de halo alrededor. I'm sorry, Mia, but you should have known better. Pushing yourself too hard, not listening to anyone. If you hadn't acted like you were smarter than everyone else... Clear the way! Come on! What was that? What happened here? Vale. Alguien la estaba acusando de creerse más lista que nadie y algo ha hecho. Mía ha hecho algo. Y parece que ha recordado algo de su pasado. Y no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie aquí? Qué raro. Pero es que ni siquiera hay ningún cadáver. Que es muy raro esto. Y el niño que salió corriendo. Puede ser. Es raro que un fantasma salga corriendo cuando ve a alguien. Puede ser al revés. Puede ser que sea Mía la que esté muerta. Y que sea el niño el que haya visto un fantasma y por eso ha salido corriendo. Mía es el fantasma, por eso está recordando cosas de cuando estaba viva. Eso tendría más sentido de que un fantasma salga corriendo cuando vea a una persona. Pero bueno, ya veremos. Hello. Vale, el ascensor está por ahí.
A ver si hay algo interesante por esta parte. No. Cuidados intensivos. Ascensor. Uf. Y allá un hospital. Sí, qué raro, dice. Y hay un hospital. Con los suelos... con los suelos transparentes. Es muy raro. Mucha gente no pasaría por aquí. Esto no se haría. Normalmente esto no se haría. Es arte. Vale, tenemos estas máquinas expendedoras. A ver si... no tengo ganas de comer. La teoría de que está muerta. Los fantasmas no comen. A lo mejor me equivoco. Pero bueno, yo por ahora, la teoría de que ella está muerta va cogiendo forma. Mejor voy por las escaleras. Ahí hay otra cosa que tiene lo mismo que tenía antes la camilla. Lo que quiera que sea eso. Y supongo que le va a hacer recordar otro... algo de su pasado. Algo de cuando estaba viva. No lo sé. Mia Lorenzon. Vale, está claro que ella tiene que ver... con el virus... I have nothing more to say to you, Mia. Oh, you're not listening to me. I figured it out. Mia, right now, this discussion is over. Well, you think it's my fault? It is. El niño otra vez. El niño tiene algo que ver en todo esto. They were so angry. What happened? Vale, parece que Mia descubrió algo, pero nadie le hace caso. Supongo que será por lo que vimos antes. Porque ella se pasó de lista, hizo algo. Ah, puedo entrar por ahí. Y a partir de ahí nadie la cree. ¿Y qué esperabas? Las opciones saludables brillan por su ausencia, lógico. Si es una máquina expendedora, ¿qué pensabas que habría? ¿Una ensalada dentro? George, fecha de publicación. George, date of publication. Liam, entiendo que la gente esté asustada. La verdad es que tienen derecho a estarlo. Yo tampoco quiero que cunda el pánico en la calle, pero en algún momento vamos a tener que contar la verdad. Si no, los daños... The damage. Los daños, ¿qué daños? Necesito un código. Y ahí dice fecha de publicación. Tiene que ver con esto. Vale, fecha de publicación ¿de qué? Ah, y hay un libro. ¿Y cómo sabe ella que es ese libro exactamente, Sebastian George?
fecha de publicación de su propio libro, ¿no? Psicología del paciente, un enfoque junguiano. Sebastian George. ¿Cuáles son los arquetipos de las experiencias de los pacientes? El doctor Sebastian George nos ofrece una base para pensar las narrativas médicas personales como viajes a través del espacio liminar entre los muertos y los vivos. Este libro, basado en la psicología moderna, así como en tradiciones espirituales globales, es una obra llena de perspicacia, humor y sabiduría, así como una guía de inestimable ayuda para cualquier profesional de la medicina que se encuentre en una encrucijada. Y está publicado en 1987. 1987. No, lo he escrito mal. 1900. Bueno, fecha de publicación dice. Es 78, no 87. 78. Ahora sí. Vale, no, por ahí no puedo ir. Otra vez el niño. Wait. Come back. Ya no creo que sea mía la que esté muerta. Porque el niño tiene algo que ver en todo esto. This is crazy. Por aquí no hay nada, así que por aquí. El de Cameron, Giovanni Boccaccio. El de Cameron, un testimonio del poder de las historias que nos sostienen en tiempos difíciles. Comienza con 7 mujeres y 3 hombres jóvenes que se refugian en una villa aislada mientras la peste negra arrasa la Florencia del siglo XIV. Para matar el tiempo se turnan para contarse historias, una historia por persona durante 10 días seguidos. ¡Qué historia más larga! Los 100 relatos resultantes van de lo trágico a lo cómico, de las nobles virtudes a los deseos vulgares, de lo profundo a lo lúdico. El de Cameron, considerado uno de los grandes clásicos de la literatura italiana y apreciado por todo el mundo, ofrece una imagen de la vida medieval urbana y sofisticada que los lectores actuales encontrarán sorprendentemente familiar. Ahora no hay tiempo para leer un libro. Vale, más recuerdos. Mia, if this is another crackpot theory... Listen to me, please. How can something be alive and not alive at the same time? It's not alive. The science is clear. It is life, though. It's a part of life. Stick with me. I promise it makes sense. I'm sorry. But do you realize how you sound right now? Vale, Mia. Life. Ha hecho un descubrimiento. ¿Cómo puede ser que esté vivo y no vivo a la vez? No sé si se refiere al niño o al virus. Algo me dice que se refiere al niño. ¿Es el niño algún tipo de extraterrestre o qué es? El mensajero, Dr. Liam Bressman. Y este es con el que hemos estado hablando antes. Todo lo, con lo, los recuerdos que hemos tenido hasta ahora es hablar con este doctor. El director de investigación de Vesta Labs se enfrenta a nuevos gérmenes y a quienes lo critican.
6 mitos sobre la investigación en seres humanos, perseverancia y compasión en tiempos difíciles, cómo doblegar el poder de la imaginación. Escápate cuando quieras. Llama a tu agente de Continental Travel. Of course. Claro, ese es Liam. Vale, un microscopio ahí que nos va a hacer recordar algo. Y aquí hay un globo. Te echamos de menos. Nadie te culparía por querer marcharte. Yo lo pienso todo el rato. Cuídate. Mira, Vesta. Estos son los laboratorios donde trabaja Liam y segura Mia también trabajaba aquí. Los dos. Entonces esto no es exactamente un hospital, ¿no? Parece unos laboratorios de investigación. Bien. Con la tarjeta que vimos al principio. Las pruebas de sangre. Y ahí está el microscopio. Hola, colegas. ¿Creéis que podéis adivinar el código de esta semana? Es elemental. Es elemental. Es importante que pone entre paréntesis BROS, bros. Seguro que eso tiene algo que ver. Don't tell me to calm down. You know the risks we're taking. That's exactly why you need to be reasonable about this. Then listen to me. If I'm right, we don't have much time. Lo mismo. Mia cree que ha descubierto algo y Liam le dice que no. Que no está de acuerdo. Vale, dice que si ella tiene razón, no tenemos tiempo que perder. El código. Es numérico el código. Elemental, BROS. A ver, tenemos por aquí un... No hay... No hay ninguna tabla periódica. Lo de elemental podría ser elemento de la tabla periódica. Ahí está la tabla periódica. BR, bromo, IOS. A ver, vale. BR es bromo, ¿dónde está BR? 35. Y OS. I see BR, second column from the right. Bromine. Sí, el BR lo he visto, el bromo. Y OS es osmio, que es el 76. Así que sería. Me está resolviendo el puzzle si. Bueno, yo lo sé. Que sí. Me está resolviendo. Bueno, yo ya lo sabía cómo resolverlo, pero él lo resuelve demasiado rápido, sin pedirme. Sin esperar y sin decirme, ¿quieres que te ayude? No, ella dice. Sí, 3, 5, 7, 6, lo sé. Lo sé, lo había deducido ya.
Pero no debería resolverte el puzzle tan rápido. Vale, la puerta y por ahí nada, ¿no? Don't worry, Mia. We'll get through this. Now I'm... Para arriba, no. Así que bajemos. Mejórate. Perdona que no te haya visitado. Se han vuelto locas en el trabajo. Con suerte, todo se calmará dentro de poco y podré alejarme de la oficina un poco. Seguro que te va genial, Chris. Por ahí nada. Así que, otra vez el niño. Leave me alone. Nice. Me gusta, dice. Oh. Sigue trabajando así. Nos veremos pronto. Y aquí... Cocción lenta mientras trabaja. Fácil, sano y delicioso. Una vida independiente no tiene por qué significar una dieta aburrida. Con una olla de cocción lenta y esta sencilla receta, disfrutarás de platos deliciosos que estarán listos y esperándote cuando llegues a casa. Uy, eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso, o sea, dejas la olla cocinando mientras te vas a trabajar y cuando vuelves tienes la casa ardiendo. O llegas tarde y quemas la comida. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos una habitación a la izquierda y otra a la derecha. Lo sentimos. Aunque nos duele hacer esto después de tantos preparativos, debemos posponer nuestra boda hasta nueva orden. Cuando acordemos una nueva fecha, seréis los primeros en saberlo. Liam y Natalie. Vale, Mia, Liam se iba a casar. Supongo que será el mismo Liam. El mismo Liam con quien Mia ha estado discutiendo. Cartas. Cartas coleccionables. Y aquí no hay nada. ¿Me dejará pasar? Pues no lo sé. Ah, pasar no es activar el ordenador con su tarjeta. Pues sí. Vale, ha abierto... Supongo que ha abierto la puerta. No lo he visto, pero... Sí, ha abierto esta puerta de aquí.
think I can move this? Creo que la puedo mover, sí, seguramente. Para eso está. Estamos en la parte de abajo, allí está el puente de cristal. Y ahora estamos en la parte de abajo. A ver, otro recuerdo. Is worse than I thought. That's what I've been trying to tell you. Yes, we're from Vesta Labs. No, just her. We have an office inside. We do some work on site. You're lucky they're even letting us in right now. This place is a disaster. The whole city's going to be a disaster. Don't catastrophize. I'm being realistic. Vale, Lian y Mia entonces a lo mejor no trabajaban aquí, ¿o qué? Se han colado en el hospital este. Bueno, eso es para empujar. Tiempos difíciles en Eden Gate. ¿Qué diablos está pasando? ¿Lo descubrirá? ¿Escapará? Comienza a revelarse el misterio. Puedo empujar esto, pero también puedo empujar este que está aquí. Y llevan al mismo sitio. Vale. Vale, por fin, sí, por fin salimos del hospital. Vale, ¿y los cadáveres dónde están? Porque vemos por todos lados peligro biológico, policía. No puedo salir. Ah, por ahí. En este caso no había un triángulo en el suelo. Ojalá la vida fuera de otra manera, pero es lo que hay. Esto no es vida. This is a disaster. No lo necesitamos. Investigación fallida. I need to go around. Sí, mejor me doy la vuelta, sí. Puedo entrar por ahí, pero también podía ir por aquí. Carretera cortada y nada más. No puedo. Cerrado. Porque tengo que entrar por el otro lado.
El filo de la vida, próximamente en cines. Otro recuerdo más. A ver. I have a right to be concerned, Mia. I said it's a personal decision. That's exactly the problem. We're dealing with something unknown. It's risky enough for you as it is. Well, I accept the risk. I need to find the answer, otherwise... Don't take this all on yourself, Mia. Mia, wait. I have work to do. Pues seguimos con lo mismo. Mia está empeñada en descubrir qué está pasando. Y Liam dice que tranquila. Vale, por ahí. Y por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Eden en Eden. I could never live in a place like that. Nunca podría vivir en un lugar así. Tampoco explica qué lugar es ese. Ah, bueno, se referirá a un complejo, a un edificio gigante, ¿verdad? Sí, una torre gigante donde... Básicamente es una torre ciudad. Donde no tienes que salir, ni siquiera tienes que salir de... De ese rascacielos para nada, porque tiene de todo. Todo lo que quieras está ahí. Próxima parada, el supermercado. That's the thing, Mia. I know you might not see it this way, but I sometimes think you're lucky. You have so much freedom. I'm finally back on track, but when I had the baby, it was like my career got hit by a bus. Just plowed right through it. Anyway, thanks for coming with me. I needed a break. Esta es Natalie, la que se iba a casar con Liam. Y nada, estaba hablando solo de su vida personal. Que desde que tuvo un hijo, pues las cosas son más complicadas. Vienen muchos trabajadores del laboratorio de al lado. Suelen comprar tentempiés saludables, barritas de proteína, bebidas energéticas naturales. Hay una que viene tarde, por la noche. Siempre tiene hambre, como si llevara todo el día sin comer, y tiene una mirada turbada. Nunca me atrevo a entablar conversación con ella a pesar de que me gustaría hacerlo. Me pregunto qué batallas estará librando. Pantallazo azul. Vale, da igual, porque mientras se abra la puerta, me da igual. Ah, here's my entrance.
No sé exactamente a dónde va a ir. Simplemente estoy avanzando por el único lugar donde me dejan ir. Pero es que no hay ningún plan. Todo es avanzar y avanzar. Negativo. Please work. Oh, hate that. This one doesn't look like it's online. No está conectado. Pues habrá que conectarlo. Venga, salta. Better make sure. Gracias por protegernos en estos tiempos extraños. Sé que has trabajado mucho y muy duro. Huelga decir que eres una parte fundamental de este laboratorio. Por favor, acepta esta muestra de agradecimiento. Doctor Bressman. ¿Y qué le ha regalado? Chocolate. Por aquí. Últimamente no paran de hacer esto, pues sí. Los Windows son así. Todo pantallazos azules. Vale, por ahí puedo ir. Por aquí no estoy muy seguro si me dejará pasar. No me va a dejar. Así que habrá que desactivar los láseres esos. Ha transcurrido una semana más. Heme aquí más cerca, pues, de la salud y de la primavera. Cumbre borrascosa, Emily Bronte. Sí, ojalá. Ojalá estuviéramos más cerca de la salud. Al área de almacenamiento químico. Vale, me voy a llevar... A ver. ¿Puedo pasarlo por la puerta? Sí. Insta. Formulario de consentimiento. Correcciones de la Junta de Revisión Institucional. Historiales médicos. Aliam. Nuevo protocolo de documentación. Poner al día las investigaciones. Especialmente a mía. Todos los sistemas funcionan. Vale, esto lo escribió Natalie. Siempre tan organizada. Y otra vez el niño. ¿Esa cosa es real? Sí, parece que sí. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Oh, what is this? ¿Qué es esto? A saber. ¿Esto es la infección? Y ahí está otra vez el niño. You can't hide from me. Good night, Mia. Don't stay too late. I won't. I just feel like I'm on the verge of cracking this. Don't forget the lights turn off automatically. I know, I have a backup. Promise me you'll at least go home to sleep. Yep, sure I will.
Mia sigue investigando. Dice, tengo mi propia luz. Vale, ya sabemos que la luz le molesta. Todo lleno de tentáculos. Attention. CE certified PPE is required in this area. Inform your supervisor immediately if you do not have personal protective equipment. Vale, es obligatorio llevar un traje. There we go. Ah, si lo parto vuelve a crecer. Así que no me queda más remedio de dejarlo ahí. Hasta aquí, no puede seguir girando. Así que lo puedo dejar ahí. Sala de experimentos, horario de la semana. De lunes a domingo, Liam. O sea, se queda toda la sala de experimentos para él solo. Ahí hay algo, así que necesito... A ver... Necesito quitar ese tentáculo de ahí. Jefes complicados. Los jefes son demasiado exigentes o ambiciosos, te imponen expectativas poco realistas, son mezquinos, despectivos y propensos al enfado, consigue las herramientas que necesitas para sobrevivir e incluso prosperar en un ambiente de trabajo dirigido por jefes complicados. Una lectura fundamental para cualquiera que trabaje en el despiadado mundo corporativo de hoy en día. Ahí están los tentáculos.
Mía. Lo siento, pero he cambiado el código. Tienes que irte a casa y descansar un poco. Mañana te lo doy de nuevo. Cuídate, Nat. Vale. Claro. Su amiga, para que fuera a dormir y a descansar, le cambió el código. Para obligarla a largarse a su casa. Casa registradora. Barrita de proteínas. Clever Bar por 2, agua curativa tropical. 0052, no creo, ¿no? No tiene sentido. ¿Habrá puesto eso? ¿Habrá puesto 0052? Pues sí. Tu amiga puso el primer número que se le ocurrió, el que tenía el ticket del supermercado. Otro recuerdo. Esta máquina la hemos visto antes. We could do some tests. No, it's way too early for that. She makes these leaps of logic that are fanciful at best. Besides, if we spend my funding on... Oh. Hi, Mia. Don't mind me, just grabbing something. I think she heard you. That's fine. I'd say the same thing to her face. Vale. A ver. Liam y Natalie estaban hablando sobre las investigaciones de Mia. Dice que sus investigaciones son básicamente una locura y que llega a conclusiones absurdas. Vale, ¿y qué hago? Vale, no puedo volver, así que tiene que ser algo de aquí. Vale, tiene que ser algo de... con esto, porque no he hecho nada. Tendré que usarlo para subir a algún sitio. Ah, mira, si hasta me lo está... Este juego te da la solución tan rápido. Eso es lo que iba a intentar, pero... ya te da la solución. Ah, tiene vértigo. Ay, se va a romper.
¿Y es eso que está en el suelo? Ah, cristales rotos. Querida doctora Lorenzo, que es mía, me complace darle la bienvenida a Vesta Labs como investigadora científica. Como mejor laboratorio de microbiología de Eden Gate, Vesta se marca ambiciosos objetivos de investigación que solo están al alcance de un talento excepcional. Estoy convencido de que sus habilidades, como su educación y su incansable compromiso serán de enorme ayuda para el equipo. Atentamente, Liam Bressman, que es el que pone la pasta. Vale, por ahí no puedo pasar. Vale, pero sí puedo apartarlo de la ventana rota. Genial, ¿por qué hace eso? ¿Es algo que yo haya hecho? ¿O es que está creciendo los tentáculos de manera incontrolable? Vale, tengo una luz. Un cerebro en una lavadora. Lavado de cerebros. A ver. Ah, no puedo moverlo. ¿Por qué antes? Bah. En este juego hay cosas que a veces puedes hacer y a veces no. Se lo inventa el propio juego. Vale, si quito esto, le da la luz, ¿no? Y ya puedo pasar. El niño otra vez, por ahí. Bueno, el niño es el que crea los tentáculos de alguna manera.
nos espera un futuro mejor. Ya veremos si es verdad o no. ¿Y ahora por dónde? ¿Puedo volver? No, ya no puedo volver, así que la solución tiene que estar... Ah, mira, por ahí. Ya me lo está diciendo. Es para liberar esto, el contenedor. Y automáticamente me dice dónde ponerlo. Que no, hombre. Que no hace falta. Somewhere would be great. Just get out of this town for a while, live someplace sunny. I have the residency. Oh, right, the residency. I mean, I know that's important for you. James. No, I get it. You have to focus on your work. I just thought maybe you could take a break, you know? Vale, nuevo personaje, James. Why are you here? Que tiene pinta de ser su novio y que le está diciendo que deje de trabajar tanto y que se vaya de vacaciones. Zona segura. Todo con tentáculos. Y otra vez el niño. Vale, habrá que subir este ascensor, dejarlo arriba para poder pasar. Cerrar obturador, iniciar surtidor auxiliar, iniciar combustible, esperar a la luz, arrancar, abrir obturador.
No. No, no es así. Pero ¿cuál es el obturador? A ver. Hay que esperar. Y ahora... No. Vale, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Surtidor auxiliar combustible, esperar a la luz arrancar. Vale, a ver. Auxiliar. Esperar a la luz ahora. Y ahí estamos. Y ahora sí, ahora puedo dar la vuelta. Y ya puedo pasar. Biochemistry? I figured, but still. Why is that funny? I mean, that's just... You have to be smart to do that. And here I am with my cameras, like, woo, look at me, I want to make a movie. Meanwhile, you're going to save the world or something. That's cool. You're a cool person. Vale, James parece ser que quería hacer cine. Quiere ser director de cine. A ver, ¿y esto a dónde? ¿Aquí? Vale, pero, a ver. Ahora puedo leer esto. Instituto Dengate, borrador de objetivos vitales. ¿Qué harás al terminar el instituto? Dedica un momento a pensar sobre tus objetivos en la vida. Sopesa distintos aspectos como los logros profesionales, los objetivos familiares, la vida social o los hitos financieros. Una vez que lo hayas pensado, escribe aquí tantos objetivos como puedas. Y tenemos los objetivos de Mia y de James. James no sabe si quiere ir a la universidad, pero Mia sí. James quiere ser cineasta y Mia científica. James quiere un Oscar y Mia quiere un premio Nobel. James quiere comprarse una casa y Mia no está segura. Y James quiere una familia, pero Mia no ha puesto nada. Ni sí ni no. ¿Puede que rompieran por eso? Porque ella lo que quería era... seguir con su carrera profesional. Y James lo que quería era una familia. Ya hemos visto antes que su amiga una vez dijo, una vez que he tenido hijos, ha sido muy difícil seguir con mi carrera profesional. Vale, esto está cerrado. Thank you.
Cada vez que paso por encima pasa lo mismo. Vale, me puedo llevar el contenedor a alguna parte, supongo. Y aquí hay otro contenedor. Tendré que subir por arriba. A ver, ¿el contenedor lo puedo pasar al otro lado? Sí. Y este contenedor de aquí, ya veo. Y este va... ahí. Si quieres ver una película con exigencia, lo conseguirás con esta secuencia. Enciende las máquinas, óyelas chillar, carga la cinta y que empiece a brillar. Abre el obturador, no verás nada de otro modo. Conecta las partes y a disfrutar de todo. Necesitas... y ahora la corona. Vale, primero encender las máquinas, cargar la cinta y abrir el obturador. A ver... James y amigos presentan Cinema Inferno. Es un cine... James trabajaría aquí, supongo, en este cine. ¿Qué es lo que hace que una película sea increíble? El cine es comunicación. Claro, hay un montón de... a ver... lo dice, pon la cinta. No tengo ninguna cinta. Vale, solo no hace falta una cinta. Es solo para dar luz y que los tentáculos se vayan. No. Motor, película... motor, película, luz. Y esto será el obturador y conectar. Noise in there. I can try to clean it up a little bit.
Así es como se escapa el niño. Ahora puedo controlar al niño. Vale, se fue la luz. Y sin luz, el niño es capaz de controlar los tentáculos. Solo por estar cerca de esos lugares crecen los tentáculos. Vale, aquí hay mucha luz, parece. Sí, los tentáculos no crecen aquí. El instituto. Ahí es donde está. Tengo que llegar ahí. Ahora que hay luz, el tentáculo que estaba antes aquí ya no está y puedo continuar. Wow, that was great. The editing was just really smooth. Totally inaccurate though. Viruses don't behave like that. Mia, you sometimes have to suspend your disbelief to enjoy something. I don't like pseudoscience in big-budget movies. It's harmful. All right, fine. It sucks. The movie sucked. Happy? Oh, James. Se están peleando ya. La verdad es que no tiene sentido lo que dice Mia en este caso. Aunque ella sea científica, tiene que entender que las películas son películas. Y no tiene por qué ser científicamente correctas. Y pelearse por eso es una chorrada, ¿eh? Vale, estamos en el tejado del cine. James Bales. Una oficina lujosa con las paredes forradas de madera oscura, detalles dorados y unas vistas imponentes de la ciudad. El CEO está sentado detrás de su escritorio. Vale, esto es un guión. De su escritorio y habla con un ejecutivo. El CEO saca una foto de Mia. La cámara se entretiene en dicha foto. CEO, tranquilo pero al mando. Esta es Mia Lorenzo, una científica brillante que está a punto... Esto aquí está mal. Está a punto de realizar un gran descubrimiento. Un descubrimiento que curará todas las enfermedades conocidas. ¿Todas las enfermedades conocidas? Suena inverosímil, pero considéralo un momento. Imagínate que tiene éxito. Ya no existen las enfermedades. Y nadie necesita nuestro fármaco. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer al respecto, Charles? Esto es un guión. No puede ser real, ¿no?
Es un guión que estaba escribiendo James. Oh, sí, está basado en la realidad. ¿Eso es lo que estaba investigando Mia? ¿Una cura para todas las enfermedades? ¿Hizo algo mal, metió la pata y por eso creó a los tentáculos o al niño? Vale, puedo subir, pero también puedo bajar. Sí. Vamos a ver qué hay arriba primero. Rehuí la cara del hombre. Todo sonido de alegría o autocomplacencia me resultaba una tortura. La soledad era mi único consuelo. Una soledad profunda, oscura, como la muerte. Aquí es donde está el niño. En el instituto de Eden Gate. ¿De verdad tengo que entrar? Sí, sí, tienes que entrar. Vale, a ver, ¿cómo quito eso? Bueno, o quitar los tentáculos o encontrar una entrada alternativa. Una de dos. No sé qué hacer. Si vuelvo otra vez arriba. No puedo hacer nada desde aquí. Aparte del libro, no hay nada. Y esto sería volver atrás. Y saltar no lo va a saltar, no. Y pasar por debajo tampoco. Vale, hay una puerta, pero hasta ahí no puedo llegar. ¿Por ahí? Ah, por aquí. Había un trozo de raja que estaba roto. Así que tiene que ser por aquí. Oh, come on. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, si tú no lo sabes.
And can anyone tell me what ATP stands for? Adenosine triphosphate. I know you can, Mia. I was hoping someone else in the class would volunteer for once. Now, can anyone except Mia tell me the role that ATP plays in our bodies? Vale, pues Mia es la más lista de la clase de ciencia. ¿Estás en apuros? Uno de cada cuatro estudiantes experimentan depresión y otros problemas de salud mental. Pedir ayuda es algo normal. Habla ya con un profesor o asesor académico. Ahí no puedo entrar. Esto es el atrio. El gran árbol de la vida. Mia, creo que esto podría gustarte. Doctor B. That's right. I remember. Por ahí no puedo seguir. Y no hay nada. Así que la salida es por aquí. Feria de ciencia. Well, of course she's going to win. Then why do you sound so unhappy? I suggested she should be making friends, and she said, I don't want friends. Not everyone has a lot of friends. It's okay. It's not okay. It's pathological. Life is all about connection. You know that. Maybe she's connected in a different way. Maybe, maybe. Pues lo mismo de siempre, que Mia se quiere centrar en sus estudios y no quiere ningún amigo. Counting something. 661 más 450, ¿será un código? Es un código. Hasta un niño lo habría adivinado. Los estudiantes han averiguado el código de mantenimiento y han estado colándose en zonas restringidas. 000 no es un código seguro. Pon alguna otra cosa. Pues 111 tampoco es que sea un código más seguro que 000. Está roto, ¿no? Sí. Pues iremos por las escaleras. Y no al acoso, físico, verbal o social. I don't recall this poster having much of an effect. Buena suerte en el examen de hoy.
Mia! Mia! Pay attention! Am I back in school again? Vale, ¿están dos puertas de rana en el mismo sitio? No, son dos pasillos distintos. Vale, voy a ir atrás a ver a dónde da la otra puerta. Si puedo volver, claro. No, ya no puedo volver. Continúa. Mia, why aren't you working with your group? I can't believe they're making me do this. Esto se lo está poniendo el niño. Ah, tengo que elegir la puerta correcta. Error. Pues es por aquí. Pero hay algo que me indique cuál es la puerta correcta. Y no me estoy fijando. You won't get anywhere with an attitude like that. Why are you keeping me here? This is a waste of time. Esto es una pérdida de tiempo. Ahora hay tres puertas. Cuatro puertas a elegir. Pero no sé si me está dando alguna pista en algún sitio, no me estoy dando cuenta, ¿eh? Ajá, error. Deberías rendirte. Why do they keep talking to me? Puede que se haya alguna pista en algún sitio. Ahora hay más puertas. Leave me alone. Felicidades. Sigue adelante, Mia. Seguro que lo lograrás. Science fair this evening. We had a lot of very impressive projects this year. Take a few more moments to mill around, look at the projects, and ask our young scientists some questions. The awards will start soon. Vale, en la feria de ciencias acabo de empezar. Ahí están los proyectos de ciencias y vamos a ver que hay uno que tiene que ser de Mia.
Modelo de ADN. Primer proyecto. Segundo proyecto. Una hipótesis del sistema solar. Pero no explica cuál. Tampoco explica qué tipo de experimento es este, pero parece chulo. Y este tiene que ser el de Mía. Mía, where have you been? The judges wanted to ask you some questions. I'm not sure what the point is. You've done all this work, and at the last moment you lose your nerve? Mía, you started this. Now it's time to finish it. Vale, algún tipo de sistema respiratorio. Un volcán. Lo típico. Materia oscura y hay un tentáculo dentro. Y la vida te da limones, haz baterías. O sea que han hecho una batería con limones. Vale, tenemos aquí otra vez otro generador con otra luz. Auditorio, el backstage por aquí. We seem to be missing someone. Mía Lawrenson. If Mía Lawrenson is out there, please come to the auditorium. You're missing something very important, Mía. Y Mía ni se presenta. O sea, deja el experimento ahí y no se ha presentado. Mía, I've been told that you seem upset about something. Whatever it is, now's not the time to act out. Everyone's waiting for you. Aha, here we go. And now, the moment we've all been waiting for. Will Mía Lawrenson please come to the stage? Vale. Están pidiendo a Mía que suba al escenario. No need to be shy, Mía. This is your moment. It's the grand prize. Primer premio para Mía. Ah, y ese es el premio. Lo que tenía el niño es el premio que le dan a Mía en la feria de ciencias. Estamos fuera otra vez. ¿Esto qué es? ¿El aparcamiento? No. No, no, ya estamos fuera. Supongo que la salida será por ahí. No hay nada. Pues
Esto es que es el metro, sí, es el metro. Este está roto, así que puedo pasar por aquí. Need your help. Ever since I first knew I was having her, I had a feeling Mia was gonna do something great for the world. You'll see. Vale, la madre de Mia. Estamos viendo toda la vida de Mia y no sé por qué. You and me and everyone else, we're all made of these little things called cells. All of our cells come from the cells that came before them. That means you came from my cells. Isn't that funny? Otra vez en el hospital. Esta será la madre que se muere, supongo. Y esta es Mia sin su madre, me imagino. No te explica nada. End of the line. End of the line. Would all passengers please disembark at this time? Thank you. Y es el mismo sitio que por donde entramos. Edge of Life, esto ya lo hemos visto antes. El límite de la vida. Wait, I still need something from you. Vale, ¿y dónde estamos ahora? Otro andén de un tren, pero este parece antiguo. No puedo pasar por debajo. Tampoco baja por ahí. Por aquí.
Vale, quiere que suba. Sí. Pues nada, ay, por aquí. ¿Qué me parece que lo que dije al principio de que Mia estaba muerta cada vez se me hace más claro? Hemos repasado toda la vida de Mia. Mia está muerta desde un principio. Dedicado a aquellos que hemos perdido y a todos los que aún se están recuperando. O quizá Mia tenía algún problema mental y se ha recuperado y todo lo que hemos visto no era solo las imaginaciones de ella, que estaban quizá basadas en el guión que había escrito su novio, no sé. Vuelve al trabajo, ¿no? Eso es Vesta. Y no ha pasado nada. Entonces yo creo que todo eran imaginaciones de ella. Todo el estrés del trabajo, a lo mejor. La habían vuelto a, no sé, un poquito inestable mentalmente.